Dice, paren ya, por favor, los tienen vigilados. Y manda una puta foto de mi casa. Che, está adentro. Pero, ¡no! ¡Ahí está! No, no puede ser. ¡No! Por favor, oficial. Okay. Buenas, bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, hoy vamos a seguir con los videos de Fede Vigevani acerca de los payasos de la Deep Web. Bueno, el título de este video es increíble. Encontré la cámara espía de Minimini. ¿Cómo que cámara espía? Yo no sabía que había una cámara. Y menos que era de Minimini. ¿Qué está pasando? De a poco nos vamos acercando a la compra de Luli. Y si querés ver los anteriores videos, te dejo por acá el link para que vayas a ver todos los videos anteriores acerca de los payasos de la Deep Web. Hola amigos, ¿cómo están? Recién terminamos de hacer un vivo para YouTube y empezamos a escuchar muchos ruidos de tipo un taladro, una máquina que venía del piso de abajo, del sótano. Aquí vive Ian, parce, o sea, también... Ash. ¡Ahí está! ¡Qué ruido! ¿Es acá? Vine de abajo, amigo. Amigo, estamos escuchando el ruido en vivo. Y después, enseguida de eso... ¿Dónde está mi celular? Ahí me manda un mensaje. ¡Qué miedo! Como la otra vez, igual que la otra vez. Y quiero que vean lo que me acaba de mandar. Dice, paren ya, por favor, los tienen vigilados. Y manda una foto de mi casa. Che, está adentro. Pero literalmente es de otro ángulo, o sea, no tiene nada de sentido. ¿Entendés? Está o sea, adentro ese. Está adentro, aquí adentro, güey. Es la pared. Ya no es del vecino. Sí, esto ya es aquí, es la pared. ¿Va a venir la policía, no, Yoncho? Sí, se va a venir, güey. ¿Se acuerdan cuando vino Mini? Que cuando fue hacia el jardín fue hacia una luz. Sí. Sí. Ah, claro. ¿Qué estaba haciendo Mini ahí? No me digas que dejó una cámara ahí. ¿Sí? Sí, es ahí la foto. Ah, con razón se acercó no ahí entiendo. A la luz. Ahora la cámara. No, está imposible. Me parecía raro que haya hecho eso. ¿Me sale algo? ¿Hay algo? ¿Está no la sé. Cámara? No, ahí no me digas que está la cámara de Mini. Se le digo ahí arriba, ¿eh? No. Imposible. ¿Y entonces el que le manda las fotos? ¿Quién es? ¿Mini? ¡No! ¡Ahí está! No, no puede ser. ¡No! No mames. ¡No! No puede ser. No. No puede ser. ¿Tenés que ver una cámara? Cualquier cosa ya, boludo, esto. Puso una cámara hace meses ya, ¿entendés? ¿Cuándo fue que lo que vino? Mini, hace meses. Cada cosa que hacemos, saben. Todo lo que pasa nos tienen controlado, boludo. ¿Te tiene memoria o qué? No, esto es... No tiene memoria. ¿Cómo hay una cámara en la luz, boludo? Es ilógico. Pero qué... Güey, ¿por qué no nos...? ¿Pero entendés que ven todo lo que hacemos acá? No. Pues está cabrón, ahora tenemos que estar viendo todos lados, güey. O sea, ¿tú cómo sabes que nada más es una? Y ahí, en ese foco también. Cierto. Entró a la cocina. O sea, si fue Mini, ese cabrón estuvo adentro de la casa. ¿Decís que pusieron cámaras también adentro? Claro. Debe haber un... Rompió una puerta. Yo me quedé con traumas. ¿Cómo explicas esa mierda? Pues imagínate. Mini rompiendo la puerta, O sea... Sí, encontramos ya una. Por eso, pero todos están jugando con nosotros. Ahí arriba puede haber una. Fuera de la casa, claro, y luego nos enseñan una que está dentro de la casa y ahora va a ver adentro. Yo no entiendo la relación de la persona que se supone que escribe y tengan cuidado, pero al final tiene acceso a estas cámaras. Sí. Yo también pienso lo mismo. Pero es que entonces también tenemos que hacer medio limpieza para ver si hay más. ¿No sirve? Sí, hay que hacer limpieza. No tiene ni memoria, o sea, probablemente esto alguien vino y la sacó y ni nos enteró. No, es que yo, o sea, no. O sea, ¿sí me explicó? Sí, pero si no tiene memoria. Lo que hizo Oscar es que alguien se metió y sacó la memoria y le vale las cámaras y todo lo que tenemos nosotros, güey. Yo no entiendo cómo seguimos durmiendo acá nosotros. ¿Cómo puede ser? No, ya está. Güey, sí, hay que hablar con la policía de esto, o sea, porque eso ya es otro nivel. Ya va a llegar o no, boludo. Sí, ya va a llamar. Amigos, creo que acaba de llegar la policía. A la policía. Estamos escuchando la sirena. ¿Llamaron afuera? A la policía. No lo puedo creer después de tanto tiempo de aguantar. ¿Pero qué vas a decir? No entiendo. ¿Qué vas a decir? Eso pienso yo. ¿Qué les van a decir? Estamos grabándonos el WhatsApp. ¿Tienes todo el pedo? ¿Llegó? Bueno, un WhatsApp. No sé, la policía como que no te da mucha bola en esas cosas. Menos por un WhatsApp. Oficial, tenemos un pedo allá adentro. Hay un ruido en el sótano, no sabemos ni qué es. Encontramos una cámara, nos mandaron mensajes de WhatsApp. Miren, lo voy a enseñar. ¿Cómo hablo el policía? ¿A quién se lo mando? No sabemos. Que llama a la patrulla, que se queda todo. No, que nos ayude. O sea, el apoyo. O sea, es que necesitamos el apoyo. Solo podemos mandar el apoyo, pero no sé si quiera que entremos a su domicilio. Sí, claro. Obviamente, o sea, lo que yo quiero es que entren, bajen y vean qué está pasando, porque ya nos da miedo, siento que es algo peligroso y estamos aquí todos expuestos. Hay tres de nosotros que viven aquí. Permítame, tranquilo. Sí,
Por favor, oficial. Viene para acá. Ok. Ah, bueno, bueno. Acaba de entrar la policía a la casa. Algo hicieron, entonces. La puerta, ellos están literalmente abajo yendo al sótano. Nos dijeron que nos quedemos acá porque nos están amenazando y como es una amenaza, podemos tener problemas. Entonces pasaron ellos solos y no los podemos filmar por un tema de seguridad. Me encantaría filmar y todo, pero no es imposible, no podemos. Y si yo publicar algo, sí, de policía, obvio, me meto en problemas. No, de los policías no se puede publicar. Bueno, acá viene la policía y literalmente ¿y? Nos dijeron que no vieron nada, que no escucharon nada. Es increíble, parece joda esto. Al pedo vinieron, boludo. O sea, revisaron toda la casa y dicen que no escuchan nada. Lo que parece a propósito, boludo. O sea, ¿y qué van a encontrar? Ya sabía que no iban a hacer nada. Hay que levantar nada. Una denuncia y hacer eso, o sea, sí tenemos que boludo, hacer. Boludo, ¿puedes ir a denunciar sí. Algo abajo? O sea, no hay forma que nos vean. Yo la verdad, cuando hablé con el policía, yo lo vi medio... Va a quedar en la nada. Como que dudaba de traer al apoyo, o sea, como que le costó trabajo apoyarnos. Sí. Como que dicen, esto no es nada. La policía nos puede ayudar, ya no entiendo nada. La verdad es una mierda, o sea... Que si no les pasa nada, no les hacen nada, no pueden hacer nada. Irse de aquí. Te lo he dicho, o sea, la verdad es que deberían irse. O sea, a mí me preocupa también por ustedes. Es que ya es algo peligroso, es seguridad, gorda, ya. Sí. ¿Qué esta casa? O sea, si realmente aquí vivía el doctor Lizárraga, ¿qué hay aquí y por qué están aquí? Algo hay acá, que no sabemos. Bueno, sabemos que hay un túnel, ¿sabes? De primera, un acceso de locos. Maniáticos. Pero puede ser eso, puede ser lo que justo hablamos en el vivo. A lo mejor eso era como un acceso y así, pero ¿por qué siguen mame y mame y mame? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué esa obsesión? En la casa, ¿qué? Hay más cámaras en la casa. Me mató que Mini metió una cámara ahí, disimuladamente. ¿Y si habrá algo como un estilo de habitación subterránea que no nos dimos cuenta cuando bajamos? Tipo un lugar donde este hijo de ¿hacía experimentos o algo? ¿Te acordás, amigo, que el túnel se dividía en varias partes? Puede no era, ser. O sea, nosotros fuimos por una puede parte. Ser. Es que no sabíamos, o sea, estábamos perdidos, estábamos... O sea, ¿saben dónde digo? ¿Viste? ¿Vieron cuando bajamos? Que estaba ese cuadrado. Estoy seguro que una pared era una pared, no sé, como falsa o algo que tenía un estilo de puerta. Estoy casi seguro. Claro, nosotros no podemos entrar. Vayan a revisar. No quieren. Pero ahora sí, lo que platicamos en el en vivo, o sea, aquí es el hecho de comprar la payasa y ver qué pedo. Justo. O sea, lo que dijimos en el en vivo es lo que tenemos que hacer, comprar la payasa. A mí me da mucho miedo. Vamos, a Luli, siento que resolvería un montón de cosas eso. Comprar la payasa es mandar a... No, pero es mandar a la... Ya por completo. O sea, ya entra, yo digo que aquí entran a tu casa cada vez que ustedes salen, que aunque cierran las puertas y con seguridad. Cuando estamos durmiendo, entran. Pero ¿cómo entran? Sí, todo el tiempo. Yo me toco el ventilador, boludo, porque no puedo dormir de los ruidos que se escuchan. Es terrible. Vamos para el sótano. Una vez, a ver qué. ¡No! Por la puerta, por la ventana. No vieron nada, boludo. Por la ventana. ¿Se ve algo? ¿Ves algo? Aunque estaría bueno que vuelvan a entrar. Ah, ya no entraron más desde la vez anterior. Se quedaron los ladrillos ahí y todo. Volver a abrir la puerta, todo de nuevo. Pero tienes razón. No, ese palo. ¿Estaba ahí ese palo? ¿Hay un palo? No sé si estaba eso. No estaba el palo ese. ¿Qué mierda es el palo ese? ¿Ese palo estaba antes o no estaba? No, tiene como un metal. Es como una varilla, ¿no? Tiene como un metal en medio. No sé si alcanza a ver. ¿Viste? ¿Tú viste el metal? ¿Qué metal? Como en la parte del medio. Como una argolla. No sé. No sé, como para sujetarlo o algo. ¿Qué están haciendo? ¿Ustedes entraron acá, al sótano? No, amigo, ¿a qué vamos a entrar al sótano? ¿Estás loco? Eso no estaba acá. Es pura broma, ese palo no estaba acá. Nos podemos asomar rápido. Por eso, pero... La última vez que entramos fue lo de que fuimos a ver los ladrillos. ¿Y no crees que el policía movió algo o algo? No, si el policía no entró, ¿o si entró? Sí, me parece que hicieron un allanamiento de toda la casa, amigo. Pero si tiene candado. ¿Quién abrió el candado? Hay que entrar a fijarse, boludo. No, si el candado solamente tiene mi huella nada más. Me ¿qué muero. Pasó? ¿Está cerrado? No puede ser. ¿Entró o no entró la policía? No puede ser, está abierto. Está abierto. No. Amigo, pero eso lo habíamos dejado cerrado la última ¿cómo vez. ¿Cómo va a estar abierto? Sí, ¿eso no habrá abierto la policía? O sea, ¿que entraron ahí? ¿Pero cómo entraron? ¿Pero cómo si esa... O sea, ¿lo rompieron? No entiendo nada. ¿Está roto? ¿Por qué está abierto? No entiendo yo tampoco. Cuidado, boludo. No, pues nos jodieron, güey. No, no cierra. ¿Está roto? No cierra. Mirá. Nos jodieron. ¿Qué pasó? No entiendo nada. ¿Qué fue la policía? ¿Está roto? No entiendo. O ya estaba abierto, o los policías lo abrieron. Tiene como unas cosas rotas así. No sirve. No, fuera de broma, se boludo, rompió. Mirá. No cierra más. Wey, no habrá sido la policía, puerta, ¿no? Sí, alejate de la puerta. ¿Y qué mierda hacemos ahora? Güey, no podemos estar aquí. No podemos estar enfrente de la puerta que sabemos a dónde va, güey. ¿Sabes qué hace? Estamos desprotegidos.
No puedo creerlo. O sea, no funciona más. Vámonos para arriba. No funciona más. ¿Se rompió? O sea, ¿lo rompieron? Hay que poner un candado nuevo, urgente, ya. Porque ya, desde adentro del túnel no lo pueden romper. Estoy seguro de venir hoy aquí. Saludos, pero quiero que vean esto, mirá. Está roto. No. Mirá, intenta trancarlo. No, ya. ¿No? Como que ves enforzado. No, y ve, esto ya se soltó, mira. Esto ya se soltó. Ah, claro. ¿Ustedes piensan que hay chance de que hayan sido los policías? No pueden, ni forma. Estuvieron bastante tiempo. Puede ser que sean los policías. Muy raro. No sigan, no filmen, no. Pero los cabrones son los policías de aquí, de la zona, güey. O sea, son los que están en las calles de nosotros, o sea, alrededor de ustedes. ¿O los policías tienen que ver algo con esto, que lo rompieron? ¿O esta madre ya estaba abierta desde hace... No, abierta no estaba, porque con fe entramos de vez en cuando a ver si está cerrada por seguridad, boludo. Y él siempre le deja con la huella. Entonces son los policías. Entonces fue la policía. Wey, porque si son los policías, ¿a quién le llamamos? O sea, si hay aquí un accidente, es un pedo. Otra vez. Pero se escucha al fondo. ¿Y esa se... ¿Esa se puede cerrar? Uy, se escucha re fuerte. No te metas, árbol. Están ahí haciendo ruido directamente. Vayan con palo. Ya están ahí taladrando la casa. Sí, ya. Bueno, amigos, si se perdieron el vivo que hicimos, que lo terminamos literalmente cuando empezamos este video, acá está el vivo, acá está el chat de ustedes con todos los comentarios que nos mandaron. En este vivo lo que les contamos es que vamos a contactarnos con un ocultista, un brujo, algo, para que venga a la casa y pueda más el o menos brujo. Contarnos qué hay en antes esta de casa, Luli está algo el brujo, hay en esta casa cierto. Que no sabemos. Y que Luli sigue disponible en la página de la Deep Web y vamos a comprarla el próximo mes, en septiembre. Juan, no entendí si la policía está implicada en el departamento mental demoníaco, que puede ser, porque las sectas son así, tienen gente en todas partes. O si ellos abrieron el candado, pero para entrar a ver el túnel, capaz, la policía. Pero no tiene mucho sentido, porque normalmente llamarían al dueño, ¿no? Y le pedirían que abra el candado. Pero también los de la secta o los payasos no pueden abrir desde el otro lado de la puerta el candado. Así que los únicos que entraron ahí fueron los policías. Recordá dejarme un like y suscribirte si te gustan estos videos. Nos vemos. Chau.